Señor Baraca, hablamos con él este segundo día de Festival de Mata. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¡Qué alegría! Volver a verle. ¿Verdad que sí? Bueno, me gusta que sea justo aquí. Hoy han venido otras personalidades importantes, como es el cónsul de la embajada en España, ¿no? Sí, sí, sí. Mañana viene el embajador de España también. También. Sí, o sea que este país, esta parte del norte, tiene unas relaciones extraordinarias con España. Porque era una época de protectorado español. Entonces hay mucha gente que se ha educado aquí, han ido a estudiar en España. Y, en fin, hay una inclinación de afecto y cariño hacia España. Bueno, hoy la verdad es que nos recuerda mucho a una feria, que hay muchísima gente. Hoy han venido de todos sitios. Y más, ¿no? Todavía, más y todavía. Más, aún, por la noche vas a ver miles de personas. Claro, para el concierto y todo. El concierto es que le tienen una gran afecto. Y claro, es lo que más les gusta. Están toda noche entre caballos y canciones muy bonitas. Y bailar también, ¿vas a bailar un poquito? Claro, claro que sí. Pues yo le acompaño. Perfecto, le pillo la palabra, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Don Rafael Fernández Pita, y también en este segundo día del Festival Mata, en el cual nos encontramos nosotros muy felices y vemos realmente muy buen ambiente, muy buenas personas disfrutando de este acto. Usted como también el cónsul de Rabat en España, ¿no? Sí, bueno, de España en Rabat. Sí, sí. No, pues estoy encantado. Hemos llegado hace media hora. Hay un ambiente fantástico. Los trajes de las mujeres que hemos visto son verdaderamente una preciosidad. Y es una ceremonia que estamos deseando verla porque la verdad es maravilloso. Realmente aquí en esta tierra hay muchos eventos muy bonitos e importantes que yo no conocía, porque estoy encantada. ¿Qué más festejos importantes tenéis aquí en la tierra? Bueno, yo como vivo en Rabat, esta zona cae en la jurisdicción del consulado en Tánger. Y yo no lo conozco tan bien. En la zona en la que yo estoy, en la zona de Rabat, donde está Fez, Mequinés, hay también unos acontecimientos importantes. Ahora, dentro de poco, es el Festival de Música Sacra en Fez, que dura una semana y es un espectáculo fantástico. Bueno, la verdad es que estos actos tienen también mucha repercusión turísticamente hablando. Muchísimo, vamos, no hay más que ver cómo está de gente, la cantidad de extranjeros que hay también aquí y donde no es fácil llegar. Es una pena que no sea más conocido en España este tipo de festivales que se hacen en Marruecos. Hay también otro festival, el Musem de Tamtam, que se hace en el sur de Marruecos, que es realmente otra preciosidad y también es muy, muy desconocido. Con la ciudad tan bonita que se ha puesto Tánger, hay que promocionarla más y nosotros estaremos aquí para hacerlo. Desde luego, muchas estupendo, gracias. Muchas gracias. Enhorabuena por gracias, su cargo. Gracias. Hablamos con el señor Nabil Baraka, que bueno, está presente hoy en este segundo día del Festival Mata. Sí, ¿qué tal? Enhorabuena y gracias por venir. Gracias a vosotros siempre por haber tenido este detalle de invitarnos y juntar un poco Marbella y Larache, absolutamente. Pues sabéis que nosotros tenemos un cariño muy especial a España en general y a Andalucía. Y bueno, pues estamos unidos aquí. Nosotros queríamos hacer conocer este deporte mata, que es un deporte ecuestre ancestral que tiene más de 8 siglos. Es un deporte que nada más vais a descubrir en esta maravillosa zona de Beniarós, donde vais a ver jinetes
muy buenos, que tienen esta valentía de subir a caballo a pelo. Es una competición en la cual las aldeas se pelean. Mata es una muñeca, aquí la tenéis, vestida de novia. La han hecho hoy, además, ¿no? La han hecho hoy, las señoras de las aldeas la preparan. Y entonces, bueno, pues hay que pelearse esta maravillosa muñeca. Y la verdad, se pelean con mucha valentía. Es un deporte en el cual hay unas reglas, pero dentro de las reglas, cuando le dice mata, bueno, algunos piensan que mata es matar, es una palabra española. Mata en árabe es dame. Entonces viene la palabra mate, mate es dame. Cuando le pide el jinete, le pide al otro jinete mata y no se la da, pues entonces él tiene derecho de tumbarlo del caballo. Entonces hay valentía, hay táctica, uno tiene que tener la fuerza para aguantar muchas horas de caballo. Y entonces, bueno, pues habéis visto que aquí, cuando hay que pelearse la muñeca, se la pelean. La verdad, nosotros somos felices de haber mantenido esta tradición ecuestre, y queremos, pues, compartirla con Andalucía, con Marbella, para que la gente de Marbella, pues, venga a vernos. Nosotros también vamos a Marbella algunas veces y vemos también las fiestas muy bonitas que tenéis. Allí, además, mucho tiempo, nos gusta ir y ver vuestra cultura. España es un país con mucha cultura también. Además tenéis una fundación, ¿no? Sí, tenemos una fundación, que es una fundación. Nosotros decimos, pues nosotros somos un poco actores, coordinadores, pero en realidad Mata o el festival, pues son la gente que lo hacen, la gente, los jinetes, porque no es nuestra fiesta, es una fiesta popular, una fiesta. La fiesta la hacen los que están, los verdaderos actores son los jinetes, la gente que viene a acudir al festival, los enamorados del caballo, esos son el verdadero festival. Nosotros somos nada más que pequeños actores, coordinamos y recibimos nada más. El alma también de todo esto. Bueno, tenemos ahí preparado, sí, para el concierto esta noche. Absolutamente. ¿Qué, bueno, mira, ¿qué artistas vienen? Pues mira, este año, bueno, siempre empezamos con música sufi, porque estáis abajo de un santo místico que se llama Mulla Abdesalam Ibn Mashish, que es una escuela sufi. Como sabéis, el sufismo es una rama moderada del Islam basada sobre el amor y sobre el Ta'amul, que es cómo uno se comporta en sociedad. Entonces vamos a empezar con cantos sufi. Y después va a haber rap, rap marroquí, sí, después música popular marroquí, cantantes muy importantes de aquí de Marruecos. Y vais a ver, porque estamos aquí en el campo, es un poco el Woodstock marroquí, Pues espero que lo veáis seguramente, y espero que os va a gustar la música y que vamos a pasar un momento divertido aquí. Muchas gracias. Y no os olvidéis de comprar aceite de las cooperativas, que es un aceite virgen, hay miel, son cooperativas que hacen productos bio. La verdad, este año hemos visto que hay muchísima calidad, y también un poco de artesanía. Entonces, no os olvidéis de cogeros algunas cosillas por aquí. Por supuesto que no, muchas gracias. Gracias. Y de verdad, enhorabuena por este festival. Muchísimas gracias a vosotros por venir, gracias.